hello everyone hello dear students welcome to this session the first session of our module number 7 my life in another language from group n7c2g28 043 from Prepa up my name is emmanuel Nieto, and i'm your virtual advisor on this module that it's about the learning of the english language it has a... Uh, a continuation with module number 6. ¿Qué tal estimados estudiantes? Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo número 7, Mi vida en otra lengua, del grupo M7C2G28-043 de Prepa de Niña SEP. Mi nombre es Manuel Vázquez Nieto y yo fungiré como asesor virtual en este módulo que tiene una continuación directa con el módulo número 6. ¿Qué tiene que ver con el aprendizaje del idioma inglés? Yo espero que para este punto ya no se encuentren temerosos de aprender el idioma inglés porque pues lo tenemos en todos lados, lo tenemos en las series que vemos, en las películas que vemos, la mayoría de las eh, noticias, de los artículos de investigación se publican primeramente en el idioma inglés, entonces no nos es algo ajeno, es algo que ya tenemos por todos lados. Eh, por ahí veo que hay algunas personas que están conectadas. Según yo tengo cuatro usuarios conectados. Karina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hi, how are you? Good afternoon. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hi. Welcome to this session. Entonces me presento. Yo soy su asesor, su asesor virtual. Eh, yo soy licenciado en administración. Tengo una maestría en ciencias de desarrollo local por parte de la Universidad Michoacana eh, de San Nicolás de Hidalgo en la ciudad de Morelia, de Michoacán, que es donde yo resido. Eh, tengo ya experiencia dando clases eh, de manera presencial, a, alrededor de seis años, de manera virtual ya cinco años. Eh, he dado materias relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés, del idioma francés, eh, cuestiones relacionadas con la metodología de la investigación, eh, matemáticas financieras, eh, administración claramente, por mencionar algunas. Eh, mi horario de atención como tal es eh, entre 6 de la tarde y 10 de la noche, pero yo me encuentro también conectado a lo largo del día. Entonces, si hay alguna situación emergente, me pueden contactar por los medios que ya conocen, ya sea el correo electrónico o el mensajero de la plataforma. Eh, y bueno, voy a hablar un poco más de la extensión porque es una, eh, eh, que una cuestión que voy a comentar aparte ya casi al final de la sesión. Y bueno, pues eh, me, estoy aquí un poco grande para que me conocieran, para que le pudieran poner una cara a lo que sería al, al asesor virtual de este módulo número 7. Me voy a hacer un poco pequeño para no estorbar con la presentación que les preparé, pero aquí voy a estar con ustedes en la sesión. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí eh, la estructura de la sesión, que es la siguiente. Estamos teniendo primeramente una introducción, que es lo que estamos teniendo justo ahora. Después vamos a revisar algunos recursos de la semana que considero son esenciales para que puedan hacer sus actividades de manera adecuada. En donde vamos a pasar más tiempo de la sesión va a ser en los trabajos que vamos a entregar. Eh, sí me gustaría comentarles que esta sesión va a ser la más larga de las cuatro que vamos a tener en este módulo número 7 porque quiero establecer el, el panorama general del módulo y eh, a detalle de lo que será la semana 1. Después vamos a pasar a la parte en la que les voy a dar un pequeño tutorial de cómo grabar su audio, cómo puede ser su audio de calidad. Voy a hablar específicamente de la extensión de tiempo, es una sección que tenía especificada para más adelante. Eh, eh, abrir un espacio específico de dudas y preguntas, pero en diferentes partes de la sesión me iré deteniendo para irlas disipando conforme vayan surgiendo estas. Y finalmente se establecerá el cierre y despedida de la sesión. Bueno. Vamos a revisar el panorama general en cuanto a la forma que van a ser evaluados en este módulo número 7. Como bien deben de saber, tienen seis actividades integradoras distribuidas en las tres primeras semanas. Cada una de estas actividades tiene un peso del 7% y en su conjunto representan al 42% de la calificación. Durante estas cuatro semanas del módulo, se les cuenta el 5% como la actividad que tienen en plataforma, es decir, que accedan a todos los diferentes recursos que nos ofrece la plataforma, así como que hagan todos los diferentes eh, actividades que tienen, Ajá. las actividades formativas y de práctica. En la semana número 1 y 3, el 10% representa eh, la parte de las habilidades socioemocionales. Cada una representa el 5% y en su conjunto el 5%. Ya para la semana número 4... Tenemos lo que es la semana integradora y tienen el proyecto integrador. Esta actividad por sí sola tiene el peso mayor de todas las actividades en el módulo. Tiene un 30% de peso, por lo cual es importante que lo hagan adecuadamente, que lo revisen bien antes de enviarlo. Y finalmente tienen el foro de integración, que es en la semana número 4. Hay que recordar que en las 4 semanas, aunque no salga aquí, tienen un foro aprendiendo y este foro es importante por una cuestión que voy a comentar a continuación cuando analicemos cómo va a estar conformada nuestra primera semana. pero este es, es, es el panorama general, es el panorama general de las actividades que tienen en el módulo. y bueno, nos encontramos en la semana número uno que corre desde el 16 de agosto hasta el 22, 22 de agosto. y para empezar, we have unit number one, what are you doing? This is very important because it, start, it starting to tell us which tense we need to use. No muy importante la estructura que nos están dando aquí porque nos empieza a dar tips del tiempo que tenemos que utilizar en las actividades de la semana. And also we're going to see unit number two where, where you're learning. Yes, this is very important also. Esto es muy importante también porque nos establece también el tiempo que vamos a utilizar mucho en la actividad integradora número dos. Antes que nada, me gustaría. Que revisaran lo que es eh, la parte de de gaer este recurso de gaer porque este es muy importante nos establece el camino a seguir para hacer tal vez la actividad número uno y tal vez nos dice que otros recursos tenemos que revisar para hacer tal vez la actividad integradora número dos edith how are you welcome to the session ¿Qué tal edith buenas noches bienvenida a la sesión y bueno Sí es importante notar que los recursos de esta semana están un tanto cargados, pero algunos son, algunas son cuestiones que ya revisaron en el módulo anterior que hay que retomar. Por ejemplo, when and while. En cuanto a lo que sean los adverbios de tiempo, los adverbios de frecuencia. Y tienen diferentes elementos que son importantes, que sería el gerundio, el present continuous, y lo que sería el PASS Continuous. Estos considero que son los más importantes para poder hacer sus actividades, que de hecho son de los recursos que vamos a revisar a detalle eh, ya que terminemos esta parte, ¿vale? Entonces, tienen esta semana, está un poco cargada de recursos, es cierto, por lo cual hay que programarse adecuadamente para poder revisar todos a detalle. Y tienen el foro Aprendiendo. <coughs> el foro Aprendiendo es muy importante porque este es el espacio donde ustedes pueden practicar con sus pares, que serían sus compañeros de, de módulo. Eh, definitivamente, la única manera en la que pueden llegar a ser expertos en el uso de un lenguaje es a través de la práctica, la práctica continua. Y es en este espacio donde podemos practicar la interacción y la escritura del idioma inglés. Ajá. Es importante mencionar que este foro no está destinado ni para desear una buena semana, buenos deseos, que son bienvenidos, pero la finalidad de este módulo, de, de, de este foro, de este espacio, es que practiquen el idioma inglés, por lo cual hay que leer detenidamente las instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer. Yo les doy un ejemplo de cómo se tiene que eh, establecer la participación y normalmente yo lo que hago es hacerles una pregunta. Revisen, eh, respondan la pregunta, pero no se detengan ahí, traten de genera una interacción en, en el foro. Todo esto con la finalidad de poder practicar el idioma inglés. Entonces, no se detengan ahí. Háganle incluso preguntas a sus compañeros. Conózcanse entre ustedes. Practiquemos el idioma inglés en este espacio. Entonces, es importante que tomen en cuenta lo que les comento y que revisen si es que yo les eh, llego a responder algo. And the activities we have We have the first activity, the first integrative activity, dancing at the moment. We have activity number two, meanwhile. We also have formative activity number one, what are they doing? What are they doing? Yes, check this one out. And also we have formative activity number two, what were you doing when? Were you doing? Take a look at this, yes? And you also have the social emotional activity. And the socio emotional questionnaire. Tenemos la actividad integrada número 1, dancing at the line. La número 2, meanwhile. La actividad formativa, what are they doing? La número 2, what are, what are you doing? La actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional que tienen que revisar a detalle con su tutor. ¿vale? Esta es la estructura de la semana 1. En cuanto a las actividades formativas, es importante que las contesten, pero que le den clic en enviar todo y terminar ya que si no lo hacen, no se va a quedar contabilizado la entrega de esa actividad. Se quedan guardadas las respuestas, si lo vemos de esta manera, se quedan en el limbo, pero no se envían y por lo, por lo cual no se les toma en cuenta. Es importante que en todas sus actividades formativas le den clic en enviar todo y terminar, porque así como termina eh, el espacio para poder enviar sus actividades cada semana, también se cierra el momento, como comenta aquí, Enviar, este intento va a ser enviado para el domingo 22 de agosto del 2021 antes de la medianoche, ¿vale? Porque si no se les cierra y yo no los puedo abrir, lo que serían las actividades formativas. Vamos a revisar los aprendizajes esperados de esta primera semana. Vamos a ver dos unidades como les había comentado. And number one it will be what are you doing? Muy importante, la estructura que nos está estableciendo aquí. Porque nos da eh, lo que sería... La pista de cuál es el tiempo que tenemos que utilizar. El propósito es que puedan compartir información y solicitar información oral y escrita acerca de circunstancias laborales, escolares y de ocio que están sucediendo en el momento en el que se habla. ¿Sí? Si recuerdan, en el español, ahorita lo van a comprender, se utiliza un tiempo para establecer algo que está sucediendo en el momento que se habla. Es lo mismo en inglés. Todo esto para relacionarse con otras personas de diferentes contextos. Los aprendizajes esperados es que ustedes puedan aplicar las nociones gramaticales y el vocabulario para poder solicitar información de forma oral y escrita sobre las actividades que están llevando a cabo otras personas en el momento que estamos hablando. ¿Vale? Y de igual manera, brindar información oral y escrita de las actividades que están ocurriendo en el momento en que se están hablando. Ojo ahí. El contenido programático sería at the school in my free time. Sharing information and trying something new. Y parte de lo que sería eh, la unidad 2. Were, were you learning? Yes, were and learning. Yes. El propósito es que puedan compartir y solicitar información de forma oral, escrita, acerca de uno o más eventos en un momento específico del pasado. ¿Sí? Un momento específico del pasado. Ahorita voy a establecerlo en una línea de tiempo para que quede claro qué tiempo utilizamos y cuál es la similitud con el español. Los aprendizajes esperados es aplicar la noción sobre gramática y vocabulario para poder proporcionar información de manera oral y escrita relacionada con la temporalidad de un evento ocurrido en el pasado, ¿sí? Temporalidad de un evento, es decir, un tiempo delimitado o especificado en el pasado. De igual manera, solicitar información de manera oral y escrita acerca de los eventos ocurridos en un momento específico en el pasado. Un momento específico que sucedió en un momento específico y no tiene una duración de tiempo, pero sucedió en un momento. De igual manera, para comparar información de manera oral y escrita acerca de eventos ocurridos de manera simultánea en el pasado. Y el contenido programático sería What was happening when you... Talking about my past changes throughout the ages. ¿Vale? Si en algún momento hay duda de algo que estoy comentando, por favor coméntenme. Vamos a ver entonces la diferencia de lo que sería el present simple tense, que este ya lo vieron en el módulo 6, y el present continuous tense, que están de este lado. El presente simple lo utilizamos para general truths, para. Eh, verdades que son generales o establecidas, Ajá. ya sea por la naturaleza o por cuestiones que ya están establecidas. Por ejemplo, it rarely rains in the desert. Raramente llueve en el, en el desierto. Esa es una verdad establecida. ¿vale? Aquí hay que retomar un poco la parte de que recuerden que cuando o sea con he, she, it, cuando es en el presente simple, se necesita poner una s al final. Para poderlo conjugar adecuadamente, ¿vale? En cambio, el present continuous lo utilizamos para acciones que están pasando justo ahora, ¿vale? Pero que tienen una duración de tiempo especificada, ¿vale? Es decir, que duran un tiempo determinado hacia el futuro. Y hay que pensar que este es el presente y este es el futuro. De tal manera que el ejemplo es el siguiente: She is reading a newspaper upstairs ella está leyendo un periódico en el piso de arriba. vale. entonces, no sucede en un momento específico. sucede durante un tiempo determinado, en el presente hacia el futuro. Ajá. el siguiente ejemplo sería para hábitos presentes. por ejemplo, marcia goes to the dance club every thursday. es un hábito que tiene marcia. Marcha va al club, a, al antro, cada jueves. Es un hábito que tiene Marcha, ¿vale? De nueva cuenta. She. Necesitan establecer la conjugación con ES al final. ¿Vale? Entonces, tal. Y también, por otro lado, el, el present continuo se utiliza para hábitos que tal vez sean molestos para nosotros, para alguien más. Más always. She is always singing in the shower. De nueva cuenta, es un, una cuestión que dura un tiempo determinado, ¿vale? Ella siempre está cantando en la regadera, Ajá. un tiempo determinado. Ahora vamos a revisar bien lo que sería la estructura para que quede claro. Pero vayan tratando de relacionar con la parte del español. Ella está cantando siempre en en, en la regadera. Ajá. Está cantando. Timetables. Timetable events. Para eventos que ya están calendarizados. ¿sí? Como por ejemplo, The plane to London takes off at 6:30 a.m. El avión hacia Londres. Eh, se me fue la palabra. Eh, despega a las seis y media de la mañana. ¿Sí? Ya es un evento que está calendarizado. Takes, uh -huh. plain, it's a thing, it. Yes. Necesitamos poner la conjugación adecuada al present simple. Y para eventos futuros o para arreglos futuros. She is getting married on the 3 of November. Ella se va a, va, se va a estar casando el 3 de noviembre. Yes. Future event that it's going to happen. In a period of time. Un evento futuro que va a durar en un periodo de determinado de tiempo. ¿vale? Que no va a suceder justo en un momento. Para situaciones permanentes. Ajá. He works at a hotel. He, an S. He, y tenemos que poner la S. Él trabaja en un hotel. Es un evento que por lo pronto y en el futuro, eh, tal vez eh, eh, no inmediato, va a seguir. Trabajando en un hotel. Él trabaja en un hotel. Y para situaciones temporales. Uh -huh. She is working at the hotel until next week. Ella está trabajando en el hotel hasta la siguiente semana. Sí. Por lo que de cualquier manera va a ser un tiempo determinado en el futuro. ¿Vale? Del presente al futuro. Ella está trabajando en el hotel hasta la siguiente semana. Es. ING. Uh -huh. Ahora, vamos sí a revisar para que quede claro lo que sería la estructura que se tiene que seguir cuando establecemos algo en la, en la forma continua, ya sea en el presente o en el pasado, ¿vale? La estructura es la siguiente. Tienen que poner el verbo to be, el verbo y la terminación ING o lo que se conoce como el gerundio, seguido del verbo. Ajá. Si lo traducimos al español, recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Ajá. El verbo, este queda igual, y lo que sería la traducción al español sería ando oyendo, Ajá. comiendo, eh, trayendo. Eh, 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 Comprando. Ajá, trabajando. Brincando. Ajá. Entonces sería la terminación en español. Ando oyendo. ¿Sí? Entonces, para el presente, recuerden que para cada sujeto hay una conjugación específica para el verbo to be. Ajá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and that's it. Yes. Entonces tienen que poner la conjugación en el presente, que ya lo revisaron el módulo pasado, poner el verbo y la terminación ing, como aquí se especifica. Este sería el verbo to be, este sería el verbo y la terminación ing al final. De tal manera que quedaría estructurado así para el presente continuo. Como voy a utilizar I, la conjugación sería am. I am eating sushi. La traducción en español sería Estoy comiendo sushi. Es decir, algo que está pasando en el presente y va a tener un tiempo específico de aquí al futuro. Ajá. Porque no como en un instante. ¿sí? Toma un tiempo determinado poderse comer el plato. ¿vale? Cecilia, hi, how are you? Welcome to the session. Y de esta manera, así lo podemos establecer, esta es la estructura, en el present continuous, ¿vale? Lo vamos a establecer en pregunta. Recuerden que la double question tiene que ir al inicio de la pregunta, pero cuando es pregunta se tiene que intercambiar lo que sería el sujeto con el verbo to be. ¿ajá? Y se sigue la misma estructura. Aquí está lo que sería el verbo, cambia de lugar. ¿ajá? El, 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 perdón, ese no es. Voy a hacerlo de nuevo. El verbo to be. Déjenme sacar mi coma Sirve que no se confunden. Aquí está el verbo to be. Aquí está el verbo. Y aquí está la terminación ing o el gerundio. Ajá. Y recuerden que en el inglés solamente se utiliza un question mark, un signo de interrogación que va al final de la pregunta. De tal manera que quedaría así: quedaría así. What are you cooking? ¿Qué estás cocinando? Uh -huh. Ese sería el present continuous. Ahora, para el past continuous, es, es un poco más sencillo conjugarlo porque recuerden que para cada sujeto hay una conjugación diferente. En lo que sería el verbo to be. Aquí hay de dos. Solamente hay de dos. Deben utilizar was o were. Uh -huh. Were. Was se utiliza para cuestiones en singular. Para sujetos en singular. Y were para sujetos en plural. Recuerden, singular una cosa. Plural dos cosas o más. Y esto también se refiere a sujetos. Como por ejemplo, he sería un, una persona, sería solamente una cosa singular, por lo cual tienen que utilizar was. We, nosotros, somos dos personas o más, por lo cual necesitan utilizar were. Entonces, es más sencillo. Para el, el, el past continuous necesitan utilizar was o were. Y con la misma estructura. Aquí va el verbo to be. El verbo. Y la terminación ing o el gerundio. Esto se queda igual. Lo que cambia para que lo establezcan en el pasado es conjugar al pasado el verbo to be. Ajá. Y bueno, aquí voy a poner lo que sería la línea del tiempo. Vamos a pensar que ahora lo dividimos en tres. Una disculpa por la línea del tiempo tan fea. El presente y el pasado. Ajá. Aquí tenemos entonces la siguiente oración en pasado continuo. He was showering when you called. Se estaba duchando, se estaba, no se está. Se estaba duchando cuando llamaste. Entonces, la ducha tuvo un tiempo determinado en el pasado, ¿sí? No sucedió en un punto, no. Tuvo una duración de tiempo determinada, ¿vale? Entonces, ¿se estaba duchando cuando llamaste? El siguiente ejemplo. We weren't doing anything. Nosotros no estábamos, no estábamos haciendo nada. Ajá. De una nueva cuenta. El pasado, aquí hay que pensar que esto es de acá. No estábamos haciendo nada. Estábamos haciendo nada. De esta manera ya queda en el pasado y se utiliza el past continuous. Esta sería la explicación de los tiempos y cómo es la estructura de cómo se utiliza tratando de hacer una conexión con la parte del idioma español. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Si no, para poder pasar a la parte de revisar las actividades y poder continuar con la sesión. Agradecería que si no hay dudas me comentaran para poder continuar. Que me digan que no hay dudas en lo que sería. El, está muy chiquita la, la imagen, déjenme abrir en el navegador el módulo para ver las instrucciones de lo que tienen que hacer. Entonces, si no hay dudas, agradecería que me comentaran en el chat. Para continuar, si las hay, con mucho gusto las podemos revisar. Ok, no me falló la página, al parecer, si sí está funcionando, sí. Vamos a abrir la primera actividad integradora. Y también la segunda para que se quede ya guardado. Entonces no sé si haya dudas. Agradecería si me comentaran, por favor. Si no para poder continuar. Y no ser tan larga esta sesión. Bueno, me parece que no hay dudas. En caso de que haya dudas, con mucho gusto las puedo las puedo retomar. Ok, gracias Edith. No hay ninguna duda. Muy bien, perfecto. Nos encontramos entonces en la actividad integradora número uno, en la cual van a muy bien. Muchas gracias Carmen, gracias por la confirmación. Eh, en la cual vamos a imaginar que estamos en París, Francia, y vamos a visitar el Museo de Orsay, que es famoso. Muchas gracias Karina, porque es una antigua estación de trenes y alberga una colección de obras artísticas de las corrientes impresionistas y postimpresionistas creadas entre 1848 y 1914 por artistas como Paul Gauguin, Paul Cézanne y Pierre Auguste Renoir. Eh, ¿Qué tal, Luz María? No te, no te preocupes, creo que estás ahorita en, en, momento, en buen momento para ver cómo se tienen que hacer las actividades. Te invitaría a que revisaras lo que no alcanzaste a ver, ¿vale? De tal manera que eh, se detienen justo en una de las obras más famosas de Renoir. Que sería el baile del Moulin de la Galette, que en francés sería Ball du Moulin de la Galette, y observan detenidamente lo que está sucediendo en la escena recreada. Imaginando que están en esa situación, normalmente cuando vemos algo que nos, que nos impacta, que nos genera una impresión, pues lo compartimos, no, lo socializamos, y es todo lo que vamos a hacer. Necesitan, van a compartir sus impresiones sobre lo que están viendo en el museo y lo que están observando en la pintura, por lo cual. Se van a comunicar con su mejor amigo o amiga por un mensaje escrito y por uno de audio en WhatsApp. Eso es lo que vamos a simular hacer en esta actividad. El propósito es que puedan describir lo que está ocurriendo en una situación de forma oral y escrita en inglés. Lo que necesitan para poder hacer esta actividad es que identifiquen cómo se expresan diferentes acciones. Ojo con la siguiente. Utilizar la estructura gramatical del presente continuo que acabamos de revisar. Leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un procesador de textos, realizar una grabación y guardar su información en la nube, así como compartir la liga de audio de su información. <coughs> lo que entregarán entonces serán dos archivos, un documento elaborado en un procesador de textos con la descripción de lo que está ocurriendo en la escena retratada en el cuadro, así como un archivo de audio con la lectura de la información escrita en el procesador de textos. ¿Cómo lo realizarán? Necesitan leer detenidamente las instrucciones, dar clic en el enlace que es este para bajar la, 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 la plantilla con la cual van a trabajar y la pueden trabajar ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. Y de acuerdo con las instrucciones del formato, van a grabar sus impresiones acerca de lo que observan en la pintura en un archivo de audio. Consideren que su grabación debe durar un minuto y medio como máximo. Ojo. Es, el audio es muy importante, por lo que lo tienen que entregar. Tiene una carga considerable en lo que sería su calificación de la actividad. Aquí les especifica un minuto y medio como máximo, pero si ustedes quieren durar más de un minuto y medio, yo no tengo ningún problema. No se va a ver afectada su calificación, ¿vale? Y también en cuanto al audio, les invito a que se quiten ese temor. Yo de verdad que no los voy a juzgar por la pronunciación que tienen. Yo empecé desde cero. Todos empezamos desde cero cuando aprendemos una nueva lengua. No tenemos entonces una pronunciación perfecta. Yo incluso considero que no la tenga, a pesar de tener ya más de 20 años practicando el idioma inglés. Por lo cual, si es por cuestión de pena que no envían su audio, que no lo enviaron en el módulo anterior, les invito a que lo hagan en este módulo, ¿vale? Yo estoy aquí para apoyarles, no para juzgarlos. Y de tal manera que van a guardar su archivo de audio en la nube, copiarán la liga y la pegarán dentro del documento. Muy importante y por eso vamos a hacer un pequeño tutorial. Asegúrense de que su archivo tenga los permisos para que yo lo pueda escuchar. Una vez que lo concluyan, lo guardarán con la nomenclatura que se establece aquí. Les doy un ejemplo. Lo cargarán a la plataforma. Y recuerden que debe estar guardado en formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar. La forma en que se evaluará lo pueden revisar en la rúbrica que se incluye aquí. Les invito a que la revisen. Es muy importante que la revisen para que sepan de qué manera se les va a evaluar y qué elementos se van a considerar a la hora de evaluarlos, ¿vale? Y si no, pues aquí tienen eh, también la rúbrica. Mi invitación es siempre que traten de entregarlo en la calidad de experto, que eh, cumplan con todas las especificaciones que se marcan aquí para poder tener una mejor calificación, ¿vale? Esas son las instrucciones. Vamos a revisar en qué consiste la actividad. Tenemos entonces la actividad integradora Dancing at the Moulin. Vamos a ver las instrucciones. Look at the painting Dance at the Mill of, 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 of the Galette. I'm sorry. "Ball de Moulin de la Galette by Pierre-Augustin Renoir. What is happening on the scene? Observa la pintura El Baile del Molino de la Galette. Bal de Moulin de la Galette de Pierre-Augustin Renoir. ¿Qué está sucediendo en la escena? Entonces, aquí nos comparten la imagen de esta pintura de Renoir. Eh, y pues podemos ver aquí que eh, pues es tal vez una fiesta patronal, de alguna fiesta del pueblo tal vez. Y pues hay personas que están bailando, están bailando. Ojo, puede ser muy obvio con la forma en la que tienen que contestar, pero es con la finalidad de que queden claros. Hay algunas que están hablando, están tomando, están, eh, eh, están cantando tal vez. Ajá. Ojo con eso, ese es el tiempo que tienen que utilizar. Y aquí si nos fijamos, hay diferentes elementos dentro de la pintura que se identifican con una letra. A, B, A, B C, D y E. Ajá. Son cinco elementos. De tal manera que ya que la hayan revisado a detalle, vamos a la siguiente parte, que sería el punto número 2. Answer the following questions. Responde a las siguientes preguntas. Y la manera en la que se establecen las preguntas es la forma o el tiempo en la que tienen que utilizar para contestar. Ajá. Aquí: What is happening in the picture? Is happening. Yes. And andar es present continuous. Este sería el presente continuo. ¿Qué está pasando en la imagen? Necesitan contestar en, con eh, una oración en el presente continuo en el inglés. ¿Qué está pasando en la imagen? Hay gen, en, en la imagen. Gente está bailando. Está bailando. Recuerden la, la estructura que les compartí, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta. What are the woman and the man doing? Again, ¿qué están haciendo el hombre y la mujer? Que identifica la letra A. Vamos a la letra A y sería esto. ¿Qué están haciendo? What are they wearing? ¿Qué están vistiendo? ¿Mm? Necesitan contestar entonces con el present continuous. What is the man with hat next to the tree doing? What is the man with, the, with hat next to the tree doing? ¿Qué está haciendo el hombre con el sombrero al lado del árbol? Lo identifican con la letra B. Que sería este. ¿Vale? What are the girl and the woman doing? ¿Qué están haciendo? La mujer y la niña ¿Qué están haciendo la mujer y la niña? Y lo identifica con la letra C. Yes? Letter C. This one. Yes? This. This is letter C. Entonces responden con el tiempo que se está utilizando. What do you think they are talking about? ¿De qué crees que están hablando? Yes? Next question and the man doing? ¿Qué están haciendo las dos mujeres y el hombre que lo identifica con la letra D? Letra D is this one, yes. The two women and the man. Contestan de nueva cuenta con el tiempo que les compartí. What do you think they are talking about? ¿De qué crees que están hablando? Yes? And finally, ¿qué tal Mariana? Buenas noches. Bienvenida a la sesión. What are the two, are the two men at the table doing? ¿Qué están haciendo los dos hombres en la mesa? Con la letra E. It's this one. Yes? ¿Qué están haciendo? Entonces necesitan contestar a cada una de estas preguntas utilizando la estructura que les compartí, ¿vale? Pero es importante que den respuestas largas, ¿sí? Que establezcan todo en una oración larga, ¿sí? Que no pongan, que, que no pongan solamente eating, talking, uh, drinking, no, pongan la oración completa con el sujeto, el verbo to be, el verbo, el gerundio y un complemento, ¿vale? Pongan oraciones completas, no me establezcan respuestas. Ni de manera general, ni superficial, ni vaga. Correctamente estructuradas, como ya lo vimos, ¿vale? Después, el punto número 3 nos, nos comenta: Write two questions that you will ask the characters. Escribe dos preguntas que les harías a los personajes. ¿sí? Entonces, a lo mejor te transportas tú a la pintura y le tienes que preguntar dos preguntas a los personajes que están ahí. ¿eh? Pero utilizando. Un tiempo en específico. ¿Vale? Y finalmente, en el punto número 4, nos dice: Record a voice message where you describe what happens in the painting to send to your friend as an audio file on WhatsApp. You can start by saying: Graba un mensaje de voz en el que escribas lo que ocurre en la pintura para enviarlo a tu amigo. Como archivo de audio por WhatsApp, puedes iniciar diciendo: Hi, guess what? I am watching. A fantastic painting named Dance at the Mill of the, of the Gallet. There are many people there in the picture. I can see. Y ya describen un poco lo que sería la pintura. ¿Vale? Y finalmente aquí tienen que poner lo que sería el link de su audio. My audio or URL. Copy the URL of your audio here. Tienen que poner aquí el link de su audio. Entonces esta sería la actividad integradora número uno. Dancing at Mill Abro un pequeño espacio para ver si hay dudas o preguntas en cuanto a alguna cuestión. Eh, si no, agradezco de nueva cuenta que me comenten en el chat que no hay dudas para poder continuar con la siguiente actividad integradora y que no se alargue tanto la sesión. Eh, recapitulo de manera general. Hay que ver bien la pintura. Diferentes elementos se identifican con diferentes letras. Hay que utilizar un tiempo, el present continuous para poder contestar si nos están haciendo una pregunta en un tiempo, hay que contestar o replicar con el mismo tiempo que se está haciendo la pregunta. Eh, tienen que contestar dos preguntas. Tienen que hacer dos preguntas, no una, son dos, ¿vale? ¿Qué le harían a los personajes? Y tienen que grabar eh, su mensaje de voz de, describiendo un poco lo que ocurre dentro de la pintura. Y aquí finalmente va su audio. Entonces espero un momento a ver si hay dudas, sino para que me comenten que no las hay y poder continuar con la siguiente parte que es la actividad integradora número 2, meanwhile. Entonces espero un momento para ver si hay, si hay dudas. Bueno, me parece que no las hay. Si hay dudas, con mucho gusto lo puedo retomar, ¿vale? Ok. We're to take a look at uh, activity number two. Meanwhile, y bueno, en esta actividad vamos a pensar que estamos en una situación que es desafortunada, pero pues como siempre en diferentes momentos eh, hay una pregunta. ¿Son solo dos preguntas o dos por cada personaje? No, son solamente dos preguntas, dos preguntas nada más, ¿vale? Eh, como les comentaba, pues nos vamos a encontrar a lo mejor en una situación que no es deseable, pero pues en diferentes situaciones de nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones no agradables. Eh, Carmen, eh, lo que se incluye, ya lo había comentado, eh, se tiene que incluir lo que sería la descripción de lo que están viendo. Ajá. Si se quieren apoyar un poco contestando de lo que contestaron en las preguntas, lo pueden hacer, ¿vale? pero sería una breve descripción de lo que es la, la pintura. Y yo considero que de las preguntas se puede contestar o se puede describir lo que está pasando en la pintura, ¿vale? A lo mejor no es muy, muy explícita la, la instrucción, eh, pero sí, eh, se tiene que describir lo que están viendo en la pintura, ¿vale? Eh, Carmen, no entiendo en cuanto a si incluye mi presentación y la actividad, no me queda claro. Perdón, incluye mi presentación en la actividad. Eh, si te refieres a tu presentación de cuando te presentas tú, de Hi, my name is Carmen Miranda and I'm going to talk about uh, activity number one. Eh, si gustas, puedes incluir esa parte. Si no, no es tan necesaria, solamente con que incluyas la descripción de la, de la pintura. ¿Vale? Espero que haya respondido tu duda. No me quedó muy claro. Si no me comentas, y con mucho gusto lo puedo retomar. Ok, entonces estábamos en las instrucciones de lo que es la actividad integradora número 2. Meanwhile, y bueno, en este caso nos vamos a encontrar en una situación en la que eh, alguien se metió a robar a la casa de un vecino. Vale. Y este hecho sucedió con nuestro vecino Sean, que fue entre las 6 y las 8 pm. Por lo cual, dos policías llegan y lo cual les sorprende y les empiezan a hacer preguntas para poder resolver el caso. ¿vale? Hola Paula, eh, sí veo, entiendo tu situación. Este, si gustas comentarme cuál es tu duda, eh, con mucho gusto la puedo yo responder. Entonces mándame un mensaje por la plataforma y te puedo ayudar por ahí. Eh, Carmen con, comenta, no entendí maestro, al momento de grabar respondo preguntas con respuesta. Si lo quieres hacer así, es, es, está bien Carmen, eh, con que incluyas la descripción. Ya dentro de las preguntas y respuestas eh, ya se, 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 se estaría entendiendo que estás describiendo la pintura. Porque estás respondiendo a las preguntas. Ajá, la pregunta número 4 de la grabación de WhatsApp de amigos o yo misma, ¿cómo la hago? Eh, Paola, si quieres, comentamos esta situación por mensaje. No, eh, Paola, eh, Carmen, perdón. Eh, lo que tienes que hacer es grabar aquí describiendo la, 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 la imagen. Ok, ya quedó claro entonces. Ya quedó claro. Ok, ya quedó resuelto también lo de Paola. Y bueno, estábamos entonces en la situación en la que alguien se había metido a robar. Déjenme contestarle a Paola. Ok, ahorita yo reviso la situación con Paola de manera personal. Y bueno, entonces les van a hacer unas preguntas para poder resolver el caso Ajá. y también van a utilizar eh, diferentes tiempos ¿sí? esta es una situación que pasó entre las 6 y las 8 pm entonces pasó en un tiempo determinado y pasó en el pasado porque a lo mejor ya les están preguntando a las 10 de la noche vale y de tal manera que ya después del de interrogatorio les comentan que van a continuar la investigación y te solicitan que por favor permanezcas en tu domicilio durante la noche a la mañana siguiente, cuando sacas a pasear a tu perro, te encuentras a otro vecino con quien inicias una conversación acerca de lo que ocurrió. ¿Qué le preguntaría? ¿Vale? El propósito es que puedan compartir y solicitar información en inglés de manera oral y escrita sobre uno o más eventos que ocurrieron simultáneamente en el pasado. Para poder hacer esta actividad necesitan identificar cómo se enuncian diferentes acciones y cuáles son las expresiones de tiempo. Utilizar la estructura gramatical del pasado continuo, que ya revisamos, ¿vale? Leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un procesador de textos, realizar una grabación de audio, guardar su información en una nube, compartir la liga de audio de su información. En esta actividad elaborarán dos archivos, un documento redactado en un procesador de textos con el relato de las actividades que ocurrieron en el pasado y un archivo en audio con la lectura de la información escrita en el procesador de textos. ¿Cómo lo realizarán? Necesitan leer detenidamente las instrucciones de la actividad, dar clic en el enlace que está aquí para poder bajar la plantilla y trabajarla, ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. De acuerdo con las instrucciones del formato, graba lo que le respondiste a los policías y las preguntas que le harías a tu vecino en un archivo de audio consideren que su grabación debe durar un minuto y medio como máximo. Para aquellos que quieren durar más tiempo en la grabación, este, no hay ningún problema. No se va a afectar a su calificación si dura más de un minuto y medio. Pero sí les invitaría a que traten de, le de leerlo todo. ¿Vale? Eh... Permítanme contestarle a, a Paola. Ok, y ya que hayan grabado su audio, necesitan guardarlo en la nube, copiar la liga y pegarla dentro del documento. Asegúrense, muy importante, de que tengan los permisos adecuados para que yo lo pueda revisar. ¿Vale? Una vez que lo hayan concluido, van a guardar el documento en, tu en su equipo de la siguiente manera y les da un ejemplo, ¿vale? Van a cargar su archivo en la plataforma. Recuerden que debe estar guardado en formato .doc o .docx para que tu asesor pueda revisarlo. Y la manera en que se va a evaluar lo pueden revisar aquí con la rúbrica. Es importante que la revisen, de nueva cuenta les invito a que traten de entregarlo en la calidad de experto. Revisen a detalle todos los, los requerimientos que se piden. Y muy importante, eh, se deben entregar las actividades antes del domingo 22 de agosto del 2021, antes de la medianoche, ¿vale? Mi invitación sería que si les es posible, que lo entreguen antes del fin de semana, con diferentes finalidades. La primera sería que pues ustedes tendrían el fin de semana, no, terían, no tendrían trabajo, tendrían más tiempo libre tal vez. La segunda es que mientras más rápido la envíen, ustedes van a tener más tiempo libre, ¿vale? Y la tercera sería de que pues deben de saber ya que eh, los fines de semana se llega a saturar la plataforma y no estarían con el estrés de que eh, no he enviado a mi trabajo, de que no, eh, no está funcionando la plataforma. Entonces con esta finalidad sería mi invitación de que traten de enviarlo antes del fin de semana. Y bueno, vamos a revisar ahora sí la actividad que tienen que revisar, que tienen que realizar, perdón. Actividad integradora número dos. Meanwhile. Y estas serían las instrucciones. Answer the following questions. Responde las preguntas siguientes. The theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Mention three consecutive activities. Use first, after, that, and then. Ojo aquí. Estamos utilizando el pasado y el pasado continuo. Ajá. Entonces, si nos están haciendo las preguntas en estos tiempos, tenemos que utilizar ya sea el pasado o el pasado continuo. El robo ocurrió, ocurrió pasado, entre las 6 y las 8 pm, que estaba haciendo duración de tiempo en el pasado. Cuando los ladrones estaban robando la casa de su vecino. Mencione tres actividades consecutivas. Use primero, después de eso y entonces. Listan utilizar esto para darle una estructura adecuada de eh, lo que serían las actividades consecutivas. ¿Cuál fue la consecución que tuvieron dichas actividades? Aquí lo tienen que establecer de nueva cuenta con respuestas largas yo estaba comiendo primero yo estaba comiendo después de eso yo estaba trabajando en la computadora y entonces yo estaba cantando Ajá. son tres actividades consecutivas pero ponerlos en el idioma inglés segunda pregunta what were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? mention three consecutive activities use first after that and then que estaba haciendo, de nueva cuenta, periodo de tiempo en el pasado. Hoy de las 5 a las 9 pm. Mencione tres actividades consecutivas. Use primero, después de eso y entonces. Ajá. Entonces necesitan poner tres actividades consecutivas que pasaron de las 5 a las 9 pm. ¿Vale? Utilizando primero, después de eso y entonces. Primero estaba eh, leyendo. Después de eso estaba. Eh, trapeando y entonces estaba comiendo. Ajá. Le dan respuesta a esta interrogante. Una cuenta utilizando oraciones largas. La siguiente pregunta sería: Who do you live with? What were they doing before, during and after the tap? Mention three persons and two activities of each one. ¿Quiénes viven con usted? que estaban haciendo ellos antes, durante y después del robo. Mencione a tres personas, ojo, son tres personas y dos actividades de cada una. Entonces tres por dos son seis oraciones las que tienen que poner. Ajá. Y pues quiénes viven con ustedes, a lo mejor vive con ustedes su esposa, su esposo, su hijo, eh, algún primo, algún amigo, ¿vale? Y entonces tienen que establecer las dos actividades de tres personas. Uh -huh. um, my, 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 my wife, she was working, first she was working, then she was watching TV. Uh -huh. eh, mi esposa, ella estaba viendo la tele y después estaba eh, trabajando. Uh -huh. Utilizando el past continuous para sus respuestas, ¿vale? Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Y eh, finalmente, en el punto número dos, write three questions that you will ask your, to your neighbor. Escribe tres preguntas que le harías a tu vecino. Son tres preguntas. Uh -huh. No son dos, no es una, son tres. ¿Vale? Y finalmente aquí nos pide el punto número tres, record the answer to the question the police officers ask you and then question you ask your neighbor. Aquí nos establece la instrucción muy clara. Graba las respuestas a las preguntas que te hicieron los policías y las preguntas que le hiciste a tu vecino. Ajá. Necesitan grabar entonces todo: las preguntas, las respuestas y las preguntas que le hicieron a, sus, a su vecino. Y finalmente en esta parte necesitan poner el link de su audio. ¿vale? Esta sería la actividad integradora número 2. No sé si haya dudas en cuanto a lo que tienen que hacer. Agradecería que me comentaran si no las hay para poder eh, ya casi concluir la sesión. Solamente me falta revisar un par de cosas. Eh, pero recapitul recapitulando de manera general, revisen el tiempo en el que se están haciendo las preguntas. Contesten con ese tiempo. Utilicen first, after that, and then para cada una de las dos interrogantes que están aquí. Tengan en cuenta que a la hora que contesten esta pregunta, Necesitan contestar mencionar a tres personas, a tres personas y dos actividades de cada una, ¿vale? ¿Qué tal Andrea? No te preocupes, eh, ya estás llegando casi al finalizar la sesión. Si alcanzo, vas a alcanzar a revisar lo que sería el tutorial de cómo hacer su audio, ¿vale? Entonces me invitaría sería Carla y Andrea que revisen la parte que no vieron porque sí es importante que lo tomen en cuenta. Estoy explicando a detalle qué es lo que tienen que hacer en las actividades de la semana. ¿Vale? Entonces, eh, no sé si haya dudas. Agradecería si que me comentaran que no hay dudas. Mientras voy adelantando la siguiente sección, voy a regresar un poco a la parte de la presentación. Y el siguiente punto es problemas para compartir su audio y cómo guardar el audio, principalmente cómo generar los permisos y cómo puede ser su audio de calidad. Para que su audio sea de calidad, hay que grabarlo en un cuarto en el cual no haya otro sonido, que no haya ninguna televisión, que no haya ningún, eh, ningún aparato que esté generando música, ninguna mascota, ninguna persona, si hay alguna persona que le esté ayudando a grabar, que esté en silencio, es decir, que se escuche solamente el sonido de su voz. Es importante que se escuche solamente su voz, porque como es un audio en inglés, necesito escucharlo muy a detalle, ¿vale? Y para grabar su audio, yo les comparto estas dos páginas que les voy a dejar en el chat. Denme un momento para copiar y pegar. Estas dos son las que yo les recomiendo. Ajá. Vamos a ver de qué manera se graban sus audios. Muchas gracias, Karina. Gracias por confirmarme de que no hay dudas. Y bueno, aquí tenemos esta página, recorder.com.es Es muy fácil utilizarla. Lo que tienen que hacer es darle clic aquí. Y si es la primera vez que lo van a utilizar, les va a pedir permisos para utilizar su micrófono. Esta página la pueden utilizar también desde su celular, ¿vale? Entonces le dan clic en permitir y empieza a grabar. Aquí si queremos pausar, tomar eh, un momento. Tomar aire, ver qué es lo siguiente que vamos a revisar. Podemos pausar y seguir grabando, dándole clic en este botón de pausa. ¿vale? Si ya concluyeron, le dan clic aquí. Y la ventaja de esta página es que pueden editar de manera muy sencilla eh, lo que sería, tal vez empezaron a hablar un poco después. Lo quieren recortar. Y al final, a lo mejor dijeron algo que no, que no iba en el audio. Y ya lo pueden guardar. Ajá. Lo escuchan, lo pueden escuchar si lo quieren escuchar para ver cómo quedó su audio. Le dan clic en guardar y si no, le dan clic aquí para volverlo a grabar. ¿Vale? Y aquí nos pregunta: ¿Are you sure you want to finish editing? Sí, yes. Y empezamos a grabar otro. Ya lo grabamos, ya quedó correcto. Le damos clic aquí y le damos clic en guardar. ¿Vale? Y aquí le damos clic en guardar archivo. Yo estoy utilizando Firefox me baja el archivo y vamos a revisar cómo se tiene que generar eh, lo, eh, los permisos, ¿vale? Ya que descargaron el archivo, voy a quitar este para no, no generar confusión. Lo que tenemos que hacer es jalar el archivo a la carpeta. Yo ya tenía una carpeta especificada para este audio. Aquí lo que tienen que hacer es jalar el audio y les va a salir un, un aviso emergente. Suelta los archivos para cargarlos instantáneamente a la siguiente carpeta, audio. Lo suelto, menciona, subiendo, iniciando la carga y una carga completa, ¿vale? Y aquí se encuentra el audio grabado en la nube. Ahora, este es el proceso para generar los permisos y que se escuche el audio, ¿sí? Necesitan darle clic derecho y le ponen en compartir. Y yo les invitaría... Aquí a que le den clic en cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo para asegurarse de que sí lo pueda escuchar yo. Le dan clic aquí y esto es muy importante. Necesitan cambiar a lo que sería editor para que yo lo pueda escuchar. Le damos clic copiar, copiar vínculo y listo. Ya lo podemos poner en la parte que sería de la actividad. ¿Vale? Ahora. Antes de enviarlo, mi invitación sería que se cercioraran de que cualquier persona que tenga el link lo pueda escuchar. ¿Cómo se pueden cerciorar? Enviando el link por WhatsApp, enviándolo por correo electrónico a alguna persona que no sea ustedes y comentar, oye, estoy grabando un audio, ¿me puedes ayudar para ver si puedes escuchar este audio? Y si les dice que sí, es que cualquier persona lo puede escuchar, ¿vale? O bien, hay otra forma en la que ustedes lo pueden hacer, a lo mejor por pena no quieren compartir su audio. Necesitan hacer lo siguiente. Yo estoy utilizando Firefox, pero esto también se puede hacer en Google Chrome. Ajá. Voy a abrir una ventana privada o bien una ventana en incógnito en Google Chrome. ¿Sí? Si se fijan, aquí yo tengo eh, abierta mi sesión. ¿Sí? Yo tengo abierta mi sesión con mi correo personal. ¿Vale? Aquí entonces voy a copiar el link. Y si se fijan. Aquí me pide acceder, es decir, no es de nadie esta, esta página abierta, si ¿sí? no hay ninguna cuenta vinculada. Entonces, si lo pueden abrir en incógnito o en modo privado, es que cualquier persona con el audio lo va a poder escuchar. Y de esta manera, lo escuchamos, se escucha bien, y con eso nos aseguramos de que la persona que se le va a enviar, es decir, a mí, lo puede escuchar. ¿Vale? Este sería cómo generar los permisos. Y, pero para mí, la mejor página para grabar audios es esta, vocaro.com, porque es bien sencillo utilizarla. Lo único que tienen que hacer, y esta será mi invitación, que utilicen principalmente esta página, lo único que tienen que hacer es empezar a grabar. De nueva cuenta, si es la primera vez que van a utilizar la página, les pide permisos, le dan clic en permitir y empieza a grabar. Aquí también ustedes pueden ponerle pause, pueden seguir grabando o ya que hayan concluido, le dan clic en stop y ya se queda aquí guardado. A diferencia de la otra página, no lo pueden editar, pero eh, no veo un mayor inconveniente. Lo pueden escuchar y si ya están a gustos con este archivo, le dan clic en guardar y compartir. Y solamente lo único que tienen que hacer, no se tienen que meter en problemas de permisos, es copiar el archivo y pegarlo. Y de nueva cuenta, ¿cómo nos aseguramos de que cualquier persona lo pueda escuchar? Lo pegamos en donde yo no tengo abierta mi cuenta y efectivamente cualquier persona que tenga el audio lo va a poder escuchar. Para mí esta es la página más fácil porque no se tienen que meter en problemas para eh, generar permisos en cuanto al audio. ¿Ah? Solamente copian el link y listo. Si quieren descargarlo, lo pueden descargar, pero... Este link se genera con un tiempo más que suficiente para que yo lo pueda escuchar. ¿Vale? Ok, reviso el chat. Hay una pregunta. Una pregunta sobre los audios. En los dos nos presentamos con nuestro nombre y decimos a qué actividad corresponde. Después grabamos con las indicaciones del audio. ¿O solo ponemos lo que dicen las indicaciones de las actividades? Eh, Andrea, a menos que yo te lo requiera por algún mensaje, solamente graben las indicaciones de las actividades, es decir, ya el audio como tal, no es necesario que se estén eh, presentando. Conmigo, en esta parte, en este módulo, no es necesario que se, pre que se presenten con su nombre a la actividad y ni siquiera al grupo, ¿vale? Solamente con que incluyan su audio en cuanto a lo que tienen que leer de la actividad, ¿vale? Ok, ya me pasé un poquito de la hora. Eh, pero este era el tutorial que quería compartirles en cuanto a cómo compartir el audio. Voy abriendo el espacio para dudas y preguntas, ya de manera general, para que, si no me vayan comentando, de que si no las hay, para ya dar por concluida la sesión y para, si no, para irnos despidiendo. Ya finalmente voy a hablar sobre la extensión de tiempo. Si sí doy yo extensiones de tiempo. En cuanto a las actividades integradoras, es decir, las actividades de las primeras tres semanas, mientras me las pidan en las primeras 72 horas después de que concluyó la semana. Es decir, tienen cada miércoles, al finalizar, la, la el miércoles antes de la medianoche, para pedir extensión de tiempo. ¿vale? Yo sí doy extensiones de tiempo, pero en la única actividad que no puedo dar extensión de tiempo, como ya lo deben de saber, es en el proyecto integrador. Quiero hacer mucho énfasis no puedo dar extensiones de tiempo en cuanto al proyecto integrador. Y no es tanto porque yo quiera, sino porque tengo que cerrar el módulo de manera adecuada para que los que van a continuar de manera normal continúen al módulo 8 y para que los que no alcanzaron una calificación aprobatoria se les abra la parte de recuperación, ¿vale? Entonces, si doy extensiones de tiempo mientras se pidan las primeras 72 horas en cuanto a las actividades integradoras, en el proyecto integrador no doy extensiones de tiempo. ¿Vale? Ok, paso ahora sí a la parte de dudas y preguntas. Quiero pensar que no las hay. Eh, doy un pequeño espacio ya para no tenerlos mucho tiempo. Creo que no, creo que no hay dudas entonces. Si hay dudas, envíenme por favor, eh, ya sea por el mensajero o correo electrónico, las dudas que puedan tener en relación a todo esto. Y yo estoy aquí para apoyarles en este módulo, ¿vale? Para que sigan tomando elementos en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Ok, creo que todo, queda todo claro. Ya muchos me están agradeciendo. Quiero pensar que entonces no hay dudas. No queda más que despedirme y agradecer el tiempo que me acompañaron. Fue una hora cinco minutos. Fue una sesión un tanto larga. Pero sí fueron varias dudas que eran necesarias atenderlas. Y pues... Eh, Muchas gracias por acompañarme. Estas sesiones están pensadas para ustedes. Aprovechenlas. Eh, muchas gracias a las personas que también se tomaron el tiempo para ver la sesión grabada. Y eh, pues aprovechenlas. Estas sesiones son importantes porque abarco diferentes cuestiones que es necesario revisar en cuanto a las actividades de la semana. Eh, también yo por ahí en, en, en el foro de novedades, les, de manera general les establezco tips. Eh, los días martes, de qué es lo que tienen que hacer en las actividades que tienen de la siguiente semana. ¿Vale? Bueno, pues me despido, no sin antes invitarles a lo que sería la siguiente sesión, en la cual vamos a retomar cuestiones importantes de por qué es importante eh, recordar el pasado. Vamos a conocer un poco de la línea de tiempo de nuestra familia, la historia de nuestra familia, y vamos a recordar el día más feliz de nuestra vida. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Les invito a que lo a que se unan a la sesión y bueno me despido dejo de hablar muchas gracias por acompañarme que esté muy bien thank you very much for watching and i will see you on next week thank you goodbye